Navidad, que es una actividad tradicional en nuestro quinto año y cada vez tenemos más participantes en este paseo. Un poco recuerdo en memoria de lo que ha sido esa tradición tan importante para Alcañiz como sus carreras en el circuito urbano. Y bueno, aquí veis el ambiente que hemos estado viviendo ya en los prolegómenos de lo que es el paseo, con ese pequeño homenaje también a Enrique Clavero que hemos celebrado ahora con el minuto de silencio. Y nada, a esperar que la gente disfrute con el paso de los vehículos, que es nuestro objetivo, que se mantenga viva esa llama de lo que fueron las carreras de Alcañiz. Como es un aniversario que en estas fechas se celebraban estas carreras urbanas, pues lo queremos representar cada año pues con estas tres o cuatro vueltas que damos, tanto sean coches de carreras como clásicos, para recomendar y que vea el público y toda la gente que venga pues más o menos la memoria y la sangre que tenemos nosotros de Circuito Guadalupe. Claro, vienen de Cataluña, vienen de Navarra, de Valencia, de Andalucía. O sea, es que el circuito urbano de Alcañiz era súper famoso, claro. En España solo había un circuito urbano, que era este. Era comisario también y todo, que llegué a ser de casi todos los jóvenes de aquella época, pues montábamos todo, ya lo montábamos con alpacas. Esto se montaba todo con alpacas de paja, luego ruedas y así fue. Luego los pretiles, y esto ya se fue haciendo poco a poco hasta que se terminó.